Patty Chapoy responde a las especulaciones de si Daniel Bisogno sale de Ventaneando. Rosario Murrieta, conductora del programa Ventaneando, dijo que por mensaje estuvo muy al pendiente de su compañero Daniel Bisogno, quien estuvo hospitalizado más de un mes, luego de que estuvo intubado tras una cirugía de pulmón por una infección por una bacteria. Luego de las fuertes especulaciones que surgieron por la supuesta salida de El Muñeco, como conductor de Ventaneando, Patty Chapoy, la titular del programa de espectáculos, se pronunció respecto a estos rumores. Tal como Rosario Murrieta se lo contó a TV Notas, la presentadora se tomó unos minutos en redes sociales para aclarar el tema de Daniel Bisogno y terminar de una vez por todas con lo que se ha dicho sobre esta situación. Después de que un internauta cuestionó a Chapoy sobre el tema de Bisogno en Ventaneando, así como su estado de salud, a través de la plataforma de X, la famosa respondió contundente a la pregunta: de ninguna forma, miente quien lo diga. Luego de que Patty desmintiera los rumores, los seguidores de la periodista agradecieron la respuesta, en la que dejó claro que Daniel Bisogno no abandonará su trabajo como conductor en Ventaneando. Sin embargo, aún no hay fecha puntual para el regreso de El Muñe a los foros de TV Azteca. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.